Pero yo creo que el compromiso es venir trabajando, dignificando algunos espacios públicos. Y bueno, pues esto también nos lo habían solicitado los vecinos ya desde un proyecto que traíamos con anterioridad. Y bueno, pues vamos a dar inicio a esta obra que es la rehabilitación con concreto hidráulico en la calle 5 de Mayo y comentarles sobre los proyectos que también venimos realizando sobre pues, la zona que es la cabecera, en donde les comentamos que hemos rehabilitado banquetas, guarniciones, viene con esta imagen urbana, banquetas con la Cenefa, por ahí concreto estampado, y bueno, pues todo a beneficio de los habitantes. Yo creo que también el caminar por una zona con mejores condiciones, con imagen urbana, también nos da seguridad, aunado con esto con alumbrados, y que bueno, viene todo un proyecto para nuestro municipio, aquí la cabecera. Por ahí también estamos trabajando sobre la rehabilitación de nuestra fachada, y se los comento porque por ahí me preguntan algunos vecinos, ¿qué pasaba con la fachada de cabecera? Pues se nos estaba cayendo la laja, es una construcción de ya de unos aproximadamente unos 50 años, por ahí le cayó ya una laja a un vecino, pues no cayó directamente porque si no nos anda matando a un ciudadano. Y bueno, lo que hoy hicimos pues es rehabilitarla, pero con una identidad de nuestro municipio. Por ahí ustedes han visto unas fotografías que están con lo que está cubriéndose la obra, pues son fotografías de nuestro municipio, de nuestro antiguo palacio, cómo era. Y hoy lo que yo quiero es que nuestros orígenes, nuestra identidad, la reconozcamos, que la valoremos y bueno, replicarla a estos tiempos, para que sepamos también quién es, a lo largo del tiempo lo que representa el municipio de Otzolotepec. Todo esto lo hacemos de verdad, hoy poniendo nuestro mayor esfuerzo, de hoy que estoy al frente de un gobierno, pues dejar un municipio pues con más infraestructura, con más identidad, y bueno, pues lo que esté de nuestra parte, seguiré redoblando esfuerzos para seguir trabajando para mi municipio. Enhorabuena, vecinos, vecinas, pues damos inicio a esta obra y que bueno, como lo comentaba la arquitecta, ya vienen ahí la fecha de entrega, que es aproximadamente el 5 de septiembre. Felicidades, felicidades a todos y todas. Muchas gracias.